Desde la Universidad Siglo XXI, ya hace varios años que hemos desarrollado un índice tendiente a evaluar los niveles de bienestar emocional y estrés en trabajadores. Esto viene un poco alineado a una política que se está desarrollando a nivel global a partir del incentivo de la Organización Mundial de la Salud, que apunta a cuidar el bienestar emocional de los trabajadores, más que todo porque el sector de trabajadores el sector de la población que más contribuye al desarrollo social y económico de un país. Y si ese sector tiene estrés crónico, es muy difícil que pueda desarrollar su trabajo, pueda desarrollar su talento, y eso afecta a la organización y a toda la comunidad. Entonces, producto de esto es que la universidad decidió en el año 2017 desarrollar un índice que evalúe el nivel de bienestar emocional y estrés en trabajadores argentinos. Y este índice que se venía haciendo año a año, claro, este año se vio afectado por el tema de la pandemia por COVID. Entonces, se incorporaron, además de la medición que se hacía anualmente, algunas preguntas e instrumentos tendientes a analizar, con más precisión, cuál había sido el impacto del confinamiento por COVID sobre los niveles de bienestar emocional y estrés de los trabajadores argentinos. En relación al año pasado, se vio un crecimiento elevado. A ver, para que nos demos una idea, entre el 2018 y el 2019, que la medición del año pasado, un crecimiento en la prevalencia de burnout de aproximadamente un 2%, ¿sí? Y este año, solamente en lo que va del 2020, el crecimiento fue un 5%, que es mucho. Se duplicó todo el crecimiento que tuvimos el año pasado en los niveles de burnout. Y cuando nos ponemos a analizar, el impacto del burnout no ha sido homogéneo, sino que en algunos grupos ha tenido más impactos que en otros, ¿sí? Sobre todo lo que se observa es que hay mayores niveles de burnout y agotamiento, por ejemplo, en las mujeres, ¿sí? En personas que tienen más dificultad para, es decir, que no tienen los ingresos suficientes como para satisfacer sus necesidades vitales. Y en general, también personas que ya venían con niveles elevados de estrés, con el confinamiento por COVID, ha aumentado más todavía. Entonces, esos son como los grandes grupos de riesgo o más afectados por el tema de la pandemia. Y entre los factores que más explican esto son, por un lado, la dificultad para desconectarse. Hoy el teletrabajo, si bien tiene algunas ventajas, también uno de los aspectos que limita mucho esto de poder cortar de alguna manera con el trabajo. Por ahí puede ser que no te das cuenta y ya han pasado muchas horas y seguís conectado, seguís trabajando. Y también que han aumentado el conflicto familia-trabajo. Es decir, se hace bastante difícil de alguna manera lograr una convivencia entre las demandas laborales y de las demandas familiares. El hecho de tener que hacer las dos cosas en el mismo lugar y casi al mismo tiempo está aumentando un poco las fricciones, y eso ha sido una de las principales fuentes de estrés, más allá obviamente del impacto a nivel económico. Ciertas demandas que son típicas de la mujer, sobre todo en la parte de la casa, es un estereotipo que todavía persiste en muchas familias de Argentina. De hecho, cuando esta idea de que el hombre como que colabora o ayuda, cuando en realidad es tan responsable como la mujer. Y concretamente lo que se está observando es eso, que las mujeres tienen mayor demanda familia-trabajo, no solamente por el tema del mantenimiento de la casa, sino también por aspectos vinculados a que se suma también el hecho de que hay muchos chicos que no están yendo a la escuela y hay que acompañarlos con las tareas y demás. Y lo que indican los resultados es que en general ese conflicto es mayor en las mujeres que en los hombres. Así que tan claro no debe ser esa división de roles.